el nombre de Jesús. En esta tarde, oh soberano Rey, reconocemos tu nombre, tu grandeza, tu poder. Reconocemos, Señor, que todo lo puedes y que todo lo sabes, y que no hay nada, Señor, oculto, ni mucho menos imposible para ti. Amén. Eterno Dios, tu palabra dice que los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay fueron creados por ti, Señor, y para ti. Sí, tú eres el único, Señor, que tienes, eterno Dios, la seguridad de estar, Señor, con vida, Señor, el día de mañana, porque tú no mueres, eterno Dios, tú eres eterno. Pero más sin embargo, nosotros como seres humanos en esta tierra somos temporales y pasajeros. Y solamente tú sabes si el día de mañana estaremos con vida en esta tierra, Señor. Pero bienaventurado aquel hombre, dice tu palabra, que te ha buscado, Señor, aquí en vida. Porque la Escritura dice que aunque este cuerpo quizás se vaya deteriorando, amado Dios, en Cristo tenemos un edificio grande, en el cual está fundada nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está en ti, Señor. Permite que la palabra que hoy vamos a escuchar de ti, amado Dios, quita toda distracción, quita todo sueño, quita todo aquello que no es tuyo, y que podamos, Señor, gozarnos en este día. Amén. Diga conmigo: la verdadera riqueza, la verdadera riqueza, no es la de la tierra. No es la de la tierra. Eso dice la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. Proverbios. Proverbios capítulo 27, verso 1. Proverbios capítulo 27, verso 1. Cuando usted lo tenga, me responde fuerte a mí. Proverbios 27, 1. Dice la palabra del Señor así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Tome asiento. Hemos orado, hemos glorificado el nombre del Señor. Mire la palabra del Señor, lo que nos dice, el consejo de la palabra del Señor: no te jactes. ¿Qué es jactarse? Jactarse es como presumir. Presumir que el día de mañana, dar por sentado de que el día de mañana yo voy a amanecer con vida. Hay gente que en este país no se toma ni siquiera un fruxio y lo manda todo para su país. Algunos mueren aquí, y cuando se mueren, el banco queda con miles de dólares allá en San Francisco. ¿Y sabe quién se lleva todo ese dinero? El beneficiario. Y el que estuvo trabajando aquí. Yo he conocido ejemplos de gente que ha trabajado aquí años y años y años y años. Aquí vivió una vida tan, podría decir, como dice la palabra del Señor, miserable. Porque lo que usted tiene y lo que yo tengo es para que, ¿para qué nos da la riqueza al Señor? Para que la disfrutemos. Y para que con ella podamos compartir también con otros los que padecen necesidad. Pero más sin embargo, hay gente que está acá, muchas veces en diferentes países del mundo, que se le imagina como que nunca va a morir. Y más sin embargo, en cada día, a nivel mundial, un aproximado, lógicamente no es exacto, mueren aproximadamente unas 150 mil personas por día. Y esas personas que mueren son igual que ustedes, de carne y huesos. Tienen corazón, tienen espíritu, tienen alma, tienen cuerpo. Y un día a nosotros también nos va a llegar esa fecha. Un día quizás nosotros vamos a correr en esos 150 mil que mueren al día. Y aunque no sabemos qué día es, pero nos va a llegar. Y gloria a Dios por el cristiano. Amén. Gloria a Dios por el cristiano. Porque el cristiano pasa a lo mejor. Pero más sin embargo, dice la Biblia acá: no te jactes, no presumas del día de mañana, porque no sabes qué dará sí
ese día que viene. Todos tenemos que tener planes en esta tierra. Tenemos que ser visionarios, por supuesto. Tenemos que tener visión. Como si Cristo viniera en 1000 años, o como si Cristo viniese hoy o mañana. Pero sin embargo, hay algo que nosotros no tenemos que hacer: jactarnos, presumir. ¿Por qué? Porque la vida no proviene de mí mismo, sino que la vida proviene de Él. En el momento que Él quiere, me la quita. Amén. La vida no proviene del hombre que está sano. Me comentaba un amigo hace poco en la ciudad. Él trabaja con una persona que es de esta nación. 50, 55 años, en esa edad la gente está fuerte. Es una edad muy fuerte, por supuesto. Y bueno, él llegaba a una granja de una persona, un amigo de él, también de acá, que el señor ya tenía como sus 80, 85 años de edad. Tenía su granja y el señor no tenía ni hijo, no tenía ni esposa, no tenía nadie. Y él decía: bueno, cuando este viejo se muera, todo le va a quedar aquí a la ciudad porque no tiene a nadie. Y decía él: no, yo, miren, muchachos, les decía a los trabajadores, porque a él lo contrataban a veces para que fuera a trabajar ahí, y él mandaba a la gente. Y él decía: miren, cuando este señor se muera, este terreno va a ser mío, y yo voy a hacer estos cambios acá, porque ya está viejo, ya se va a morir, ya tiene casi 90 años. Y yo voy a hacer estos cambios, y todo les va a ir bien acá, miren. Bueno, pasaron varias veces, varias semanas, y llegaban a hacer el trabajo donde él. Y un día, mire, ese hombre de 50 o 55 años de edad, en ese mismo lugar andaba haciendo unos trabajos ahí con otras personas. El señor es de dinero, lógicamente. Y le dio un paro cardíaco al señor de 50 años. Y en ese momento estaba él solo allí. ¿Y qué fue lo que pasó? El ancianito de 50, 85, 90 años, que él presumía que iba a morir, fue el mismo que lo atendió y llamó al 911 para que llegara la ambulancia y a traerlo. Pero ¿qué pasó? Ahí murió el hombre de paro cardíaco, en las manos casi del viento. ¿Qué quiero decir con esto? La vida del hombre no proviene ni en la salud que tiene. Hay gente que se ve tan saludable, tan sanos, y el día de mañana o el día de hoy mueren. Y hay gente que quizás está en el último respiro ya, para que la gente hasta se reúne para velarlo en la noche. Y viene ese señor y dice: vuelve a levantar otra vez del ánimo y vive otros 15, 20, 30, 40 años. La vida del ser humano no depende de los logros terrenales que el hombre tenga aquí en la tierra. La vida del hombre no proviene de un buen trabajo que el hombre tenga, ni de bienes, ni del dinero que el hombre tenga. El dinero no es malo, ¿verdad que no? Es bueno. Pero si nosotros le ponemos o nos jactamos de lo que nosotros tenemos como seres humanos aquí en la tierra, desde ese momento corremos el peligro de que algo suceda en nuestra vida que nos va a llevar muchas sorpresas que no son o no van a ser de agrado quizás. Eso es muy importante. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice: no te jactes, no te jactes, dice, del día de mañana. Estamos tan acostumbrados que si hoy es domingo, ¿qué es mañana? Lunes. Pero para muchos no va a ser lunes ya mañana. Para muchos mañana, los días de semana van a dejar de ir corriendo y van a caer en el olvido. Su mente, ¿ha oído usted esta palabra que dice? Mucha gente que muere, que de los familiares o amigos que han muerto, dice: ay, ahora murió, ahora nos va a estar cuidando desde el cielo para acá. ¿Dónde está eso? Es mentira del diablo. Eso es mentira. Los muertos, dice la Biblia, que ya no tienen más memoria de nadie aquí en la tierra. No crean que cuando alguien muere va a estar diciendo: ay, 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 de mi esposo. No, ahí se terminó toda memoria. Nadie va a estar llorando allá por sus hijos. No, de ninguna manera.
La gente de la tierra lo recuerda, pero el que está muerto ahí terminó absolutamente todo. Ya no hay nada que hacer con él. Nadie va a estar diciendo allá, ay, ¿para qué no me gasté los miles de dólares que tenía en el banco allá? ¡Wow! Allá lo dejé para, qué sé yo, ¿para quién? Allá ya no va a poder. Pero aquí, dice la Biblia, no presumas. No creas que eres un alguien intocable, que no vas a morir. No, porque quedó establecido que un día vamos a morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Santiago capítulo 4, verso 13. Los planes del ser humano, miren los planes del ser humano. Los planes del ser humano, miren cómo son. Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mira el plan de estos hombres. Mira el plan que dice. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Ese es el plan que ellos tenían. Oiga bien, el plan que ellos tenían. Pero ¿qué dice después? En Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Pero muchas veces me enojo al día. No, Señor, ahí cuidadito, ahí permíteme que ahorita estoy construyendo la torre de Babel, aquí tengo que terminar, Señor. Cuando el Señor dice, ¿por qué te afanas si hay en la tierra un poquito lo que vas a vivir? Si en la tierra es tan poquito lo que vas a vivir, dice el Señor, ¿por qué te afanas? Date cuenta de que eres peregrino por esa tierra y que tarde o temprano vas a morir. Y lo que estás construyendo, los 20 carros que tienes, ¿de quién van a ser? ¿Con una casa te basta? ¿Para qué quieres otra? En pocas palabras está diciendo el Señor así. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted se da cuenta hoy, en muchas predicaciones que hoy se escuchan, y qué bueno, como al principio dije que uno tiene que ser misionario, pero cuando Dios le va a dar a uno, Dios le va a dar cuando usted le busca. Es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Esa es palabra del Señor. Pero lo que más hoy se oye muchas veces es que usted tiene que extenderse como se extendió Lot. Pero ¿hasta dónde llevó la avaricia de Lot? ¿Hasta dónde lo llevó? Lo llevó hasta Sodoma y Gomorra. ¿Por querer qué? Por querer tener más, cuando sintió estaba abrazando a la gente de Sodoma y Gomorra. Ahora dice la Biblia, en el tiempo antiguo, siéntase contento, dijo el Señor, con el traje que tenga, con el vestuario, con la comida, con el techo. Pero ahora es poca la gente que se siente contenta con el vestuario, con la casa y con el vehículo que tiene. En Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos, muchos quizás en nuestros países no teníamos carro, tal vez una bicicleta. Cuando viene, algunos tal vez montaban un caballo, qué sé yo, y qué lindo. Es una vida bien sana. Pero cuando venimos aquí, el Señor nos da un carrito. A mí me dio el primer carro que me dio el Señor aquí fue un año 92. Cada rato se me queda. De ahí me dio un 2001. De ahí me dio otro. Y decía, wow, voy. Pero no sabía que también que los años iban pasando. Cuando sentí que tenía el 2001, pero ya era como el 2014 que estaba viviendo, y siempre ya estaba viejo el carro.
Pero ahora que hay gente que se mete en unas deudas tan terribles, un carro de unos 40 mil dólares, y cuando vienen a sentir, ¿sabe qué es? El mundo los ahoga. Y tienen que trabajar, tienen que trabajar, tienen que trabajar, tienen que trabajar, porque no van a poder hacerlo solo, porque se metieron en ese lío. Diga conmigo, sabiduría. Sabiduría. El cristiano tiene que ser sabio. El cristiano tiene que ser sabio en esta vida que estamos viviendo. Porque es tan corta la vida que tenemos que cuando sentimos, miren, ¡boom!, se terminó. Quien en vida fuera, X persona. Jóvenes, adultos y niños. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? La vida así es. Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo, dice la Biblia, y luego se desvanece. Nadie se lleva nada cuando muere. Eclesiastés 5:15. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 15. ¿Cómo nace un bebé? Viene bien corbatado con su saquito ahí, sus botas y... y aquí, ahí trae su tailo en la mano del carro que el Señor le va a dar en solo. Aquí viene, lleva también la escritura de la casa. ¿No, verdad? Hasta sin dientes más. No trae nada. No trae absolutamente nada. ¿Verdad que no? ¿O ha oído algún caso de alguien que ha traído algo? ¿Verdad que no? Mire lo que dice Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, ¿cómo? Desnudo. Desnudo. Imagínese, desnudo. Y todavía lloró. Desnudo. Así vuelve. Yéndose tal como. Tal como vino. Porque antes el que se le echaban a la gente las prendas que tenía, ahora no, ahora el ladrón se da cuenta y ve la noche y rompe el ataúd y le roba las joyas. Ahora hay gente que profana tumbas. ¿Ha oído eso? Mira hasta qué tiempo hemos llegado. Que antes la familia que sea su ropita, ay, para que se lleve su ropita, tanto que le gustaba este traje, se lo vamos a poner. Anillos de oro y se lo ponen ahí todo. Yo he oído casos que hasta los dientes hay muertos que les han quebrado para romperle el oro que han tenido sus dientes, hermano. Eso es real. Mire qué terrible los tiempos que estamos viviendo hoy. Antes que sea se los echaban, pero ahora aún hay de la tumba se cumple la palabra que nada se lleva. ¡Qué terrible! Y esto no es cuestión de broma, es algo real que estamos viviendo. ¡Qué barbaridad! Pero dice la Biblia, así como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Pudo haber sido don o doña tal que salió en este mundo, pero en ese lugar, el único lugar donde va a estar es en un lugar frío, serio. Y ahí va a estar. Que al que le hable no va a contestar. Ahí no va a poder disfrutar nada porque su cuerpo ya está tirado ahí. Pero el alma y el espíritu, lógicamente, no están ahí. El alma del cristiano que lógicamente está con Cristo y gloria a Dios por ello. Pero ¿qué pasa de aquel afanado? Aquel que le dice al Señor, Señor, no tengo tiempo de buscarte porque estoy afanado en esta vida, porque voy a vivir por una eternidad en esta tierra, Señor. No, dice el Señor, es por un poquito de tiempo. Pero muchas veces creemos que no. Muchas veces creemos que aquí directamente vamos a estar por una eternidad. No, esta tierra va a ser purificada. Aquí va a ser un solo horno en un tiempo. Esta tierra va a ser purificada con fuego desde la Biblia. Y todo lo que el hombre edifique aquí se va a derretir. Se va a quemar, se va a destruir todo, absolutamente todo. Este templo hermoso que tenemos aquí se va a podrir. Se va a podrir. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia. Voy a leer nuevamente el 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino. Y nada, bien como dice después, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.
Si el rico pudiera comprar la vida, le aseguro que toda la fortuna que esa persona tiene la entrega por no morir y quedarse pobre en esta tierra. Muchos comprarían la vida y dijeran: tengo 1,000,000,000 de dólares acá, Señor, te voy a entregar estos 1,000,000,000 de dólares acá, aunque me quede pobre, pero yo no me quiero morir. Muchos lo harían. ¿Pero qué? En la muerte no hay armas. Al Señor nadie le puede dar cohecho. Cohecho es darle algo para que el Señor dé algo. No, allí no anda. Ahí se muere el pobre, ahí se muere el rico. Y gloria a papá por ello, porque si fueron los pobres murieron. Wow. Nada tiene de, oiga bien, nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada, absolutamente nada. Y viene la pregunta ahí: ¿por qué se afanó? ¿Por qué se afana él? Bueno, el mundo se afana porque no conoce a Cristo. Pero el cristiano que se afana, ¿por qué se afana? Señor, no, Señor. Yo soy un hombre ocupado, Señor, discúlpame. Y el Señor: ¿pero quién te dio la vida? No, no oigo, Señor. La vida viene del Señor. Y el Señor nos sigue muchas veces para llamarnos la atención de que la vida es de Él. Pero muchas veces se nos olvida que no dependemos de Él. Mire lo que dice Eclesiastés 5:16. Santo es el Señor. Eclesiastés 5. Este también es un gran mal, que como vino, así hay de volver. Y dice la palabra: ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Quién ha trabajado aquí 20 años? 10 años, 5 años. ¿Ah? ¿Quién ha trabajado aunque sea un año? ¿Ah? Una persona que haya trabajado 15 años, por poner un ejemplo, 10 años, usted cada año ve y dice: gané 35,000, 40,000 dólares, por poner un número. Pero de esos 35,000, 40,000 dólares que ganó, la mayoría están en sus manos. Si es posible, debe muchas veces la gente. ¿Verdad que sí? Uno se pregunta: wow, y todo esto gané en el año, pero ¿dónde está? ¿Verdad que sí? Uno se queda asombrado: y si lo hubiera ido ahorrado todito, qué montón de dinero tuviese. Imagínate ganar 40,000 dólares al año en 10 años. 400,000 dólares. Y que de esos 400,000 dólares se hubiera gastado 100,000, ¿dónde están los 300,000? Así es la vida. Todo lo que Dios nos da aquí en la tierra es para que nosotros lo disfrutemos. No se afane por su vida. No se afane por lo que, por el día de mañana. ¿Por qué no se tiene que afanar por mañana? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no se tiene que afanar por mañana? Porque no sabemos si vamos a llegar. Ahí está la respuesta. No sabemos si vamos a llegar mañana. ¿Para qué nos afanamos? Oh, no, hermano, pero tengo que también ser misionario para mañana. Por supuesto que sí. Pero sí, afanarse. Dice la palabra del Señor así. Y ahora vamos a leer esta palabra. San Lucas capítulo 12, verso 13. Quiero que lo lea conmigo porque vamos a leer varios versos de la palabra del Señor ahí. San Lucas capítulo 12, verso 13 en adelante. El Señor nos va a poner un ejemplo de un hombre que tenía mucho. Y dice así:
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? La herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia. ¿Qué es lo que es una? ¿Usted ha conocido a una persona avara por la casualidad alguna vez? Una persona, que wow, como se dice en nuestro país. ¿Ha conocido alguna? Oh, olvídese. Es terrible. Dice la palabra: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién dijo esa palabra? Jesús la dijo. La vida del hombre no proviene de los millones de dólares que tenga guardados en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguir leyendo. El 16. También nos refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba, el hombre rico, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. El hombre realista, según él: Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. En pocas palabras, ¿usted sabe qué dijo este hombre? Ya, llévatela tranquila. Ya está viejito, tiene mucho dinero. Y compra un tu yate y te vas para la playa. Y ahí vives. Compra tu traguita y ahí duermes tranquilito, sin molestarte la vida. Mire qué palabra. ¿Para qué vivimos en esta tierra? ¿Solo para trabajar? No, hay más que hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces hemos descuidado el trabajo para el Señor, como soldados de Cristo que somos, y nos hemos metido en otra guerra que no es la nuestra. ¿Qué hace cuando usted pierde el trabajo en un día? ¿Qué es lo primero que hace en la mañana? Cuando usted dice: No, hoy no voy a trabajar, me siento enfermo, tengo este problema. ¿Qué es lo primero que hace? Ajá. Pero aparte de eso, ¿qué hace en la mañana o un día antes? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ah? ¿Avisar a dónde? Al trabajo. Oh, sí, recursos humanos, sí voy a llamar porque, disculpe, no voy a poder llegar ahora al trabajo. Ok. Para la tierra. Y para el Señor, ¿qué hacemos cuando no trabajamos para Él? Le llamamos y le decimos: Señor, hoy no voy a poder estar. No, pero es que le gusto el verano. ¿Ustedes creen que Dios se entristece? Sí. ¿A quién le gustaría que tengan una mesa servida y lo inviten a comer y llegó la hora de comer y ay, no se apareció? ¿A quién le gustaría eso? Que tenga la vela, usted ahí el pastel ahí todo. Y a usted solo le tocó comerse todo. ¿Ah? ¿Sabe que el Señor también nos invita a comer a nosotros cuando Él nos invita a los servicios? Pero muchas veces lo dejamos solo. Y al ministro o al que está dirigiendo le toca comerse toda la palabra que el Señor le da, porque Dios siempre la da. Aunque sea uno, pero Dios siempre la da. Ese se va bien gordito, bien llenito. ¿Sí? Se va bien fortalecido por la palabra del Señor, ¿no me equivoco? Yo le he predicado a una sola persona en este templo, ¿sí? Y se le he predicado, repítese. ¡Ay! Como que tuviera miles acá. Pero esa persona se va fortalecida. ¿Pero a qué? El otro. No le llamó ni al ministro de alabanza para decirle: No, no voy a poder estar. Y el Señor ahí está, esperándolo.
veces cometemos tanto. Y yo lo he cometido también. Pero esto nos sirve ¿para qué? Para reflexionar que el día de mañana no es seguro aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor ahí. El 20. Pero Dios le dijo. ¿Cómo le dijo el Señor? Ay, mire el Señor hablando así. Necio, le dijo. Esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Tu alma. ¿Y qué es el cuerpo sin alma y sin espíritu? No. Es como este teclado que está aquí. Mire, le pego y no dice nada. Está muerto. El cuerpo sin el alma y el espíritu ya no va a poder andar haciendo ningún trabajo. Aún el que se muere ya no va a poder ni llamar para el trabajo porque va a faltar. ¿Sí? El lunch que tenía ahí en su bolsita ahí para llevarse el siguiente día, ahí se va a quedar en ese refrigerador. La tarjeta de ponchar, nadie va a poder ponchar por él. Ahí se acabaron todos los afanes cuando él murió. ¿Cuántos se tienen que acabar los afanes del cristiano también? ¿Cuándo qué? Cuando el cristiano muere a este mundo. No muere físicamente, sino que muere a este mundo. Cuando yo reconozco que yo no dependo de este gobierno de la tierra, sino que dependo del gobierno de los cielos. Allí es cuando yo ya no me afano. Dice la palabra: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Si la esposa está joven, pues se va a volver a casa. Si el esposo está joven, se va a volver a casa. Si lo dejó para alguien, pues el otro se lo llevó. Y él quizás nunca se tomó ni un refresco. Quizás tenía ganas de hacer una carne asada en un parque, pero no, vamos a gastar mucho. Vamos a ahorrar. Y es bueno, usted, yo le invito a que tenga el hábito del ahorro, pero no el de la avaricia, porque el de la avaricia va más allá. Si le pagáramos los miles al Señor por la luz que nos da el día, ¿cuánto no le daríamos al año? Si le pagáramos el agua que Él nos da para todas las plantas, ¿cuánto le daríamos de agua? Él no nos manda ningún bill. ¿Verdad que no? ¿O alguna vez le ha llegado algún bill del Señor? No. Todo lo contrario, le llega algo, un regalo del Señor que usted ya ni esperaba. Ese es el Dios que tenemos. Pero aquel que está pensando todo aquí en la tierra, ese, dice la palabra del Señor, el Señor le llama. ¿Cómo le llamó a este hombre? Necio, le dijo. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has trabajado, por decirlo así, ¿de quién va a ser? El 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo le pregunto hoy, ¿cómo una persona puede ser rico con Dios? Conocemos los ricos terrenales. ¿Quién es el rico terrenal? El que tiene su riqueza, el que tiene toda en abundancia, el rico terrenal. Pero ¿cómo una persona puede ser rico con Dios? ¿Cómo? ¿Ah? Espiritualmente. ¿Cómo sería el área espiritualmente para ser rico con Dios? ¿Qué dice la Biblia? El que gana almas es sabio. Porque un día el Señor le pagará allá. Oiga bien la palabra. Y aquí también le va a pagar. El que es bondadoso, ¿qué dice la Biblia? Dios también le va a pagar. Mire lo que dice también la Biblia. El que da al pobre, a Dios le presta. Eso dice la palabra del Señor.
El que le da al pobre, al necesitado, a Dios le presta. ¿Será que Dios se quedará sin pagar? Dios no tiene deudas con nadie. Eso dice la Biblia. El que le da al necesitado, a Dios le presta. Si usted es un hombre, una mujer sabia, usted va a ser una persona bondadosa. ¿Qué dijo Pablo? ¿Es mejor que dar que qué? Que recibir. Pero cuando entendemos eso, tendríamos que estar: ay, yo no le he dado nada a nadie, Señor. Porque cuando creemos la palabra, nosotros tenemos que actuar. A un vaso de agua no se va a quedar sin pago, dice el Señor. Un vaso de agua. Cuando le damos nuestro tiempo al Señor, nuestro tiempo va incluido ahí. Todo lo que nosotros tenemos va incluido ahí. Vale la pena. Mire, hermano, que me escuchen esta tarde. El cristiano que quiere ver días buenos en su vida va a tener que dejarse guiar por la palabra del Señor. Va a meditar en ella de día y de noche. La confianza en las riquezas. ¿Qué pasaba con este hombre rico? La vida no consiste en las riquezas terrenales que él, lógicamente, que el hombre tiene. Y mire que está acá. Las riquezas de este hombre habían crecido ¿cuánto? Mucho. Y él decía dentro de sí: no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: derribaré mis graneros y los haré más grandes, y allí guardaré mis bienes. Diga conmigo: ¿se le olvidó? Se le olvidó. Que era candidato para morir. Era candidato para morir. Y era rico. Era rico. Y ahora el pobre. Que el pobre muchas veces anda llorando hasta para conseguir el dinero para el ataúd. ¿Verdad que sí? Yo he visto gente en mis países haciendo una colecta para comprar un ataúd de $200. De madera de aguacate. ¿Sí? De la madera más inferior. Cuando usted conozca la necesidad de alguien, no cierre sus oídos para ayudarle. No cierre sus oídos, su corazón, para ayudar, porque ahí se agrada a Dios. Ahí se agrada el Señor. Este rico solo pensaba en sí mismo. ¿Qué dijo cuando tenía mucho? Oh, los graneros ya no me abastecen. Voy a levantar otros más grandes y los voy a guardar ahí. Pero él no dijo: oh, ya no me cabe la riqueza, voy a comenzar a repartirle a los pobres. ¿Verdad que no? ¿Cómo? No, si yo tengo, pues allá aquel que no tenga. Si yo tengo calentón en el tiempo del frío, allá aquel que meta sus pies ahí en agua tibia para que se medie. Si yo tengo aire en el tiempo del calor, pues bueno, qué bueno, pero aquel que no tiene, pues ni modo. Yo tengo uno guardado en el basement ahí, pero no lo uso, pero no lo voy a dar. Así actúa directamente el que no conoce al Señor. Pero el Hijo de Dios actúa diferente. Este hombre solo pensaba en sí mismo y dijo a su alma: repósate, come, bebe y regocíjate. Las riquezas no dan seguridad para lo eterno. Recuérdese, todo lo que se tiene aquí en la tierra, en cualquier momento, ¿qué? Se queda. Se termina. ¿Alguien puede tener buena salud y morir qué? ¿Alguien puede tener buena salud y morir sanito? Y nadie va a llegar delante del Señor allá: Señor, no era tiempo que muriera, aquí están los chequeos médicos donde dice que él estaba sano. No puede morir. Pero si el Señor dice y le place que muera así sano va a morir. Aún muertes súbitas. ¿Verdad que sí? ¿Ha visto usted gente y usted se ha preguntado: pero tan sano y fuerte?
fuerte que se veía. Y murió. ¿Qué le pasó? Pues se acostó en la noche y amaneció muerto. ¿Qué pasó? Solamente el Señor lo sabe. Yo quiero que le den un aplauso al Señor en esta noche. Hoy vienen a pedir tu alma, le dijo. Qué tremendo. Mire la palabra. Hoy vienen a pedir tu alma. Pero Dios le dijo: necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, le dijo, que con tanto esfuerzo lo obtuviste. ¿De quién será el carro que tienes? Ni milla le quería meter, no iba ni a Omaha para no correr. Y ahora el que lo use va a estar corriendo ahí de Nueva York a California, tantas millas. Allá nadie va a estar, ¡ay, mi carro que lo estoy corriendo tanto! No, allá nadie. ¡Ay, la casa me la están cambiando de color! Y miren el color que me la están echando. No, ahí se acabó. Es que el Señor es tan lindo. Dichoso el hombre que entiende la palabra del Señor. Dichoso. Porque el que no lo entiende vive como si nunca va a morir en esta tierra. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, créame que yo le dije al Señor: Señor, perdóname, Señor, por no haber comprado un sofá nuevo hace como 5 años. De verdad le digo, pasé como 5 años que cada año compraba sofá, cada año compraba sofá, cada año yo compraba un sofá. Hoy también cada año yo compraba un sofá, pero me iban a abusar. Me duraba como 2 meses y a los 2 meses se me arruinaba. A sacar ese sofá otra vez bien. Y para acabar de molestar, algunos llevaban hasta chinches. De verdad, no es broma, de verdad. Fumiganda idea. Está con chinches. Cada ratito un amigo ahí del Pica me decía: bueno, este hombre cada rato compra. Porque en el Pica de él le llamaba: vaya a traerme esto, traerme esto. 3-4 meses después, a sacar ese, botarlo a la basura. Y tantos pesados que son me cobraban por la basura todavía. Hasta que un día dije: no, yo basta ya. Yo no voy a comprar un sofá nuevo. Y me vine para acá, para la ciudad. Anduvimos ahí viendo. 1500. $2,000. 700. Al principio, como que la mente me llegó: razona, mira qué caro están. Por aquí hay dos lugares donde puedes conseguirlo como 75. Y créame que sí, es real lo que le estoy contando. Y no, dije: Señor, hoy lo apago. ¿Qué es mi dinero ahí? ¿Cuánto vale? Tanto. Le voy a dejar la mitad para que no me arrepienta. Ok, me dijo el Señor. Y lo bueno que el Señor era un hombre cristiano, que era un pastor de aquí, de esta ciudad. Comenzamos a hablar del Señor. Ahí se me olvidó todo. Hoy lo tengo en la casa. Ahí me duermo, ahí disfruto, ahí tranquilo. ¿Qué quiere decir con esto? La vida es corta. Las bendiciones que el Señor nos da es para que las disfrutemos, no para que las amontonemos. Eso dice la Biblia, de verdad. No es para que las amontonemos. Tenga el hábito del ahorro, por supuesto que sí, téngalo, porque es de sabio tener algo escondido por ahí o por acá. Es de sabios. Pero que no se haga la avaricia.
porque la avaricia es raíz de todos los males. Eso dice la palabra del Señor. Seamos visionarios para la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. La gran cena celestial está lista. Dígale a alguien ahí, la cena celestial está lista. ¿A usted ha oído que hay una cena, verdad? Que nos está esperando. Una comida. ¿Qué comida serán, verdad? Imagínense que le gusta comer bastante aquí. Voy a comer allá con el Señor. Lo bueno es que ya no vamos a encontrar, imagino. Vamos a estar el cuerpo glorificado. Lucas 14, léalo conmigo. San Lucas capítulo 14, verso 16. Precioso Jesús, mi alma te alaba, Jesús. Lucas 14, 16. ¿Lo tiene? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo ¿qué? Mire bien, una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir ¿a quiénes? A los convidados: venid, que ya todo está preparado. Primeramente los invitó, les dijo: oh, miren, para X fecha los convido, los invito a mi fiesta. Ok, se llegó el día, se llegó el día. Diga conmigo, se llegó el día. Y en ese día que iba a ser la fiesta, mandó a sus criados a decirles: ok, ahora para este día yo los invité a mi fiesta, ahora vengan. Esa fue la invitación. Pero el problema, ¿sabe qué era? Que todos pusieron excusas. ¿Ha oído usted un dicho que dice que desde que las excusas existen, todos quieren quedar bien? Que fue sin querer queriendo. Yo simplemente empuñé mi mano y hice así y te golpeé la cara. Disculpa. Lógicamente cometemos errores. Pero estas familias ya tenían provista una fecha para la cena. Ellos ya tenían la fecha exacta, ya estaba la invitación en sus manos, ya tenían la carta de invitación. Llegó el día de invitación. ¿Qué tenían que hacer ellos para ese día de invitación? ¿Ah? Ir a la cena. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí en este templo, en esta ciudad, tenemos el servicio a las 2:30. ¿Qué pasa si algún día alguna persona le dice: mira, te invito a mi cumpleaños a las 2:30 de la tarde el día domingo? ¿Quién le ha hecho la invitación primero a usted? ¿Quién le ha hecho la invitación primero? ¿El Señor o el cumpleaños que llegó después? El Señor. Ok, el Señor. Vamos a poner ese ejemplo. Y dice gente: me vino esta invitación acá y justamente para el día domingo a las 2:30 de la tarde. Señor, discúlpame, hoy no voy a ir a tu cena porque me invitaron acá. Y el Señor, como él es un caballero, no nos agarra de aquí, nos dice: no, tienes que ir a mi cena porque yo te invité primero. No, él simplemente, ya vamos a ver lo que pasa. Pero todos pusieron excusas. Usted lo puede leer después ahí en su casa o aquí. El primero dijo, miren la excusa que este hombre dijo: he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Miren la primera excusa del hombre a quien el Señor había invitado: he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. El segundo se excusó y dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Miren qué terrible esa palabra. 5 yuntas de bueyes, por las 5 yuntas de bueyes que ese hombre iba a ir a probar, se perdió la gran cena que este padre, que este hombre había preparado. El otro se perdió la gran cena por ir a ver la hacienda que él había comprado. ¿Cuánto tiempo podría durar la cena? ¿Qué sé yo? 1, 2, 3 horas. ¿Para qué no fue a probar la yunta de bueyes después de comer? ¿Para qué no fue a ver la hacienda después de comer?
o el siguiente día. Eso no era imprescindible. No se iba a acabar el mundo porque este hombre no hubiese probado los 5 yuntas de bueyes, ¿verdad que no? ¿Qué pasó allí en sí? ¿Había amor por esa invitación? No había amor. No había amor por la invitación que este padre había hecho. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay gente que es digna y otros que son ¿qué? Indignos. Él nos vino a buscar y nos vino a salvar, aun cuando nosotros ni siquiera le conocíamos. ¿Verdad que sí? Ni le conocíamos y Él nos vino a buscar. Pero estos hombres todavía le dijeron a los criados: dile que me perdone, que me excuse, pero no voy a poder llegar. Se les olvidó que la riqueza aquí en la tierra proviene únicamente del Padre. Marcos 9:36, ya casi para terminar. Marcos capítulo 9, verso 36. Dice así: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Imagínese con todas las riquezas del mundo, hermano. Imagínense una montaña de dinero por todo el mundo, todo el oro y toda la plata fueran suyos, todos los vehículos de todo el mundo fueran suyos, todas las casas fueran suyas, todo así fuera suyo. Eso quiere decir la Biblia aquí: porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Pero de qué le sirve si perdiere su alma? ¿De qué le sirvió las riquezas? Le voy a poner un ejemplo hoy, porque mírenme un momento acá. ¿Qué pasa cuando una persona, terrenalmente hablando, famosa, muere en esta tierra? ¿Qué hace? Este tema lo vamos a ver a continuación, posiblemente el otro fin de semana. ¿Qué pasa cuando una persona famosa, terrenalmente hablando, muere en esta tierra? ¿Qué pasa? Cierran los canales de televisión y pasan puras noticias solo de esa persona que murió. ¿Verdad que sí? Y murió tal, y murió tal, por internet, por la televisión, por el satélite, por periódicos, ahí está. Hasta dejan de pasar programas de televisión por pasar esa noticia. No, que él ganó tantos premios aquí, tantos premios allá, ganó aquí, ganó allá, ganó aquí, ganó allá. El hombre está ahí, la mujer está ahí en su ataúd, muerto, como mueren nosotros también, se pone frío también, serio, igual que el pobre se pone serio también el rico cuando está muerto, ¿verdad que sí? Pero el problema es que su alma, si esa alma se fue sin Cristo, el dicho que la gente dice, Dios lo tenga en gloria, no existe. ¿Ha oído usted eso? Ay, que Dios lo tenga en gloria, porque fue un hombre que logró tantos premios, fue tan bueno, no le hacía mal a nadie. ¿Verdad que sí? Ese dicho es falso, porque el único que va a estar en gloria con Cristo es aquel que le entregó su vida al Señor aquí en la tierra. De lo contrario, aunque cierren canales de televisión y pasen noticias de esa gente que murió por cualquier medio, eso no le va a servir de nada al alma, que esté donde esté. Pero el pobre, alguien posiblemente no tenía ni dónde vivir, quizás ni qué comer, pero murió con Cristo, que el Señor entregó su vida al Señor, vivió con el Señor, aunque su cuerpo está ahí tieso también en ese ataúd muerto ya, pero el alma, gloria al Señor, está con Cristo, y aunque nadie quizás se va a dar cuenta de su muerte, quizás lo van a enterrar en una fosa común, donde nadie quizás lo va a reclamar aquí en la tierra, pero déjenme decirle que aunque ese cuerpo aquí en la tierra nadie lo reclame, el alma de ese hombre cielos. Esa es la victoria. Mejor que Cristo reclame mi alma, que nadie le reclame aquí en la tierra el cuerpo.
porque ambos cuerpos van a podrir. El que lo reclama o el que no lo reclama. Los dos cuerpos se van a podrir. Que Cristo diga, ay, cuidado diablito, esa alma es mía, no la toques. Esa es mía. Porque hay almas que el enemigo la reclama cuando son de él. Pero el que es de Cristo, que dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire qué lindo. Pero aquel que estaba confiando en la riqueza de la tierra, no le va a poder decir ni al enemigo, te ofrezco tanto aquí para que no me toques. No, eso se quedó acá. Si te trajecitas, se va a quedar acá. Todo se va a quedar acá. Y esto se va a quedar acá. Seamos sabios para vivir. Porque de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Proverbios 13:7. Este versículo quiero que usted lo entienda, que vamos a leer. Proverbios 13:7. Proverbios 13:7. Léalo y entiéndalo. Y llegue a su casa y usted siga preguntándole al Señor qué más quiere decir. Proverbios 13:7. ¿Lo tiene? Dice así: hay quienes pretenden ser ¿qué? Ricos. Nuevamente lo leo. Hay quienes pretenden. ¿Qué es pretender? Se jactan, ¿verdad? Oh, no. Aquí te topaste con el más rico. Hay quienes pretenden ser ricos, ¿pero qué? No tienen nada. Y no tienen nada. ¿Ha oído usted esto, verdad? Ay, cuando alguien anda con de novio con alguien, no, yo tengo aquí, tengo allá, tengo tantas cosas. Si es posible, aquí en Estados Unidos se toman la foto en el carro más bueno que está en un parqueo ahí público y se la toman allá y se recuestan todavía ahí y se la mandan para su familia allá en Centroamérica o cualquier país y ya dicen, miren cómo está viviendo este allá, qué barbaridad. ¿Y qué? Tal vez en el suelo está durmiendo. De verdad, pasa eso. Yo he conocido gente así, que busca los parqueos y los carros, te pide ese carro de miles de dólares. Y ahí se recuesta y ya sube esa bota y dice, ah, miren qué vida que tiene este hombre ya. Es que la vanidad es terrible. Dice la Biblia, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿De quién está hablando ahí? Primeramente, el primer punto que vimos de los que pretenden ser ricos, los que creen que lo tienen todo aquí con el oro y la plata y las riquezas que tienen en la tierra, ellos se creen intocables. Ellos se creen ricos, se creen directamente la última moneda en este caso del mundo. Pero más sin embargo, ante los ojos de Dios, no tiene nada. Y hay quienes, hay cristianos que dicen, ay, yo no sé por qué el Señor no me ha bendecido. Tanto que le sirvo, tanto que voy a la iglesia, tanto que me porto bien, evangelizo, hago esto, hago otro, y yo no sé por qué el Señor no me bendice. ¿Sabe cómo usted es cristiano? Hasta cierto punto está haciendo. Porque no conoce la multitud de riquezas que están preparadas para él. O sea que aunque él cree que es pobre, pero Dios le dice, hijo, pero si tú supieras todas las galardones y las riquezas que yo te tengo preparadas acá. En pocas palabras, hay gente que cree que tiene mucho y no tiene nada. Y hay gente que cree que no tiene nada. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿De los que creen que tienen mucho y no tienen nada, o de los que tienen, o de los que no tienen nada pero tienen mucho? Mejor de los segundos. Mejor quizás pensar que no tenemos nada, pero tenemos mucho, que aquel que dice que tiene mucho pero no tiene nada.
Amén. Yo me he gozado con esta palabra, hoy yo no sé si usted. Es la palabra que el Espíritu Santo ministra a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que quiero decir para terminar? Jeremías 9, 23 y 24. Con eso terminamos. Jeremías capítulo 9, verso 23 y verso 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿en qué? En sus riquezas. Mire qué palabra es. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jehová. El valiente dice: no se jacte. El rico: no se jacte. El que tiene muchos títulos universitarios: no se jacte. Eso dice el Señor. Aquel que tiene grandes cosas aquí en la tierra: no se jacte. Pero dice el Señor: alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme a mí, dice el Señor, y en conocerme. ¿Cuántos temerosos del Señor hay acá? Qué bueno que digan esto de usted. Que el Señor diga esto: ay, mi hijo, es un hombre, una mujer que me teme, que me ama, que se ha apartado de toda aquella pulcritud del mundo, de aquello que contamina el mundo. Porque ¿quién es que conoce al Señor? ¿Quién es que conoce al Señor? Aparentemente toda la gente lo conoce. ¿Y sabe qué es mejor? Es mejor que el Señor diga en aquel día: yo te conozco. Porque aquí toda la gente le conoce. Si usted se va para un bar allá, a cualquier lugar, a preguntarle a alguien: ¿tú conoces al Señor? Oh, sí, yo amo al Señor, dice la gente. Sí, yo lo amo, yo lo amo. No, yo, mira, aquí ando mi crucita, mire que no sé qué. Yo amo al Señor, dice la gente. Pero verdaderamente el que ama al Señor es aquel que guarda su palabra. Es aquel que le busca, aquel que le honra, aquel que se desespera por su presencia. Ese es el que le ama. ¿Quién es la esposa que ama al esposo y el esposo que ama a la esposa? Pues aquel que le ama. Amén. Es aquel que le ama. No es aquel que mide el puño en la cara. No, ese no ama. O viceversa. Amar es algo tan precioso, tan maravilloso. Y esta palabra el Señor nos ha dado hoy para decirnos: hijo mío, no te afanes, porque si yo quiero, te mando a traer para que descanses. Mañana, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de tantos años. Pero yo te digo, dice el Señor en su palabra, que tu vida en la tierra es corta. Pero por cuanto me has conocido, tiene vida eterna. No crea que las calles de oro y el mar de cristal que el Señor habla en la Biblia, su carro y mi carro van a andar manejándose allá. No. Allá no se va a conocer el Honda, ni el Ford, ni el Chevrolet, ni el Nissan. No crea que la casa que tenemos aquí, esa va a ser levantada. No, hay morada allá, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? En la casa de mi padre, dijo, muchas moradas hay. La casa se va a quedar también. La ropa se va a quedar, el Señor nos va a vestir de ropa nueva, ropa blanca. Si usted ha estado luchando para, así como estos hombres que
que se excusaron con el Señor y dijeron: no, hoy no puedo buscarte porque tengo 5 yuntas de huella que las aprobar. O voy a ver un negocio que tengo por allá. Cuidado con eso. Diga conmigo: prioridad. ¿Qué es prioridad? ¿A qué se le da prioridad? ¿A lo que me interesa o a lo que no me interesa? ¿Ah? A lo que interesa, ¿verdad? Ok. Y eso es muy cierto, esa palabra. La prioridad se le da a lo que a uno le interesa. Lo que yo busco, eso yo lo tomo como prioridad. Si yo no busco al Señor, le estoy diciendo: Señor, hay algo que está primero antes que tú, por lo tanto le doy prioridad a ello. Pero el Señor dice: pero ya está preparada la cena, ven a comer. Póngase de pie. Y hoy vinimos a comer a la casa del Padre. ¿Quiénes están yendo ya? O hay un espacio todavía para un poquito más, para el postre. El Señor tiene más tiempo. Váyase para su casa. Siga comiendo. El viernes en el estudio bíblico hablamos acerca del hombre y la mujer que crece en el Señor. Es aquel que come de su palabra. El que no come, pues se queda pequeño. Cierre sus ojos un momento. Mientras nuestro hermano canta, nosotros acompañándole a él, adoremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde. Sí, Señor. Sí, Señor.
guardemos, la pongamos por obra. Ayúdanos a ver, Señor, cuál es la prioridad número uno de nuestras vidas. Y que no simplemente lo digamos con nuestra boca, Señor, que te amamos, sino que te lo demostremos, eterno Dios, tomándote a ti como prioridad número uno en nuestras vidas. Porque muchas veces es fácil decirte, Señor, que te amamos, pero más sin embargo tu palabra dice que el que te ama es aquel que te guarda, aquel que guarda tu palabra, aquel que te sirve, aquel que te sigue, aquel que te obedece, Señor, aquel que te busca. Señor, ayúdanos que la palabra que hoy se predicó no quede, Señor, tirada, sino que haga el efecto y la obra para la cual tú la has enviado. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta tarde.